Hoy más que nunca, cuídese. Si usted ha estado en contacto con una persona positiva de COVID-19 y le indicaron aislamiento, debe de mantenerse en su casa por el tiempo que le indicaron, para evitar enfermar a otros. Detenga el contagio. La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social. COVID-19 en Costa Rica tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas o asma. Si tenés alguno de estos factores de riesgo, continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Informativo donde brindamos los detalles de cómo enfrenta Costa Rica la emergencia nacional por la COVID-19. Hoy nos acompaña el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, de manera presencial, quien le damos la cordial bienvenida. También el doctor y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, don Román Macaya. De inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Bueno, muy buenas tardes al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, a los presentes y a los que siguen la transmisión desde sus diferentes lugares, sea en casas, en lugares de trabajo, donde quiera que estén. Como corresponde, hoy al ser lunes vamos a dar el reporte de los casos que se presentaron tanto el domingo como hoy
en el corte que se da del domingo como el corte que se da el lunes. En lo que fue el domingo 6 de septiembre tuvimos 1027 casos. Para hoy tenemos 833. Llegamos a un total de 48.780 casos confirmados por COVID-19. Tenemos de los casos registrados el domingo, 70 fueron por nexo epidemiológico y 957 por laboratorio. Para hoy, el corte de hoy, serían 83 por nexo y 750 por laboratorio. Tenemos 19.083 personas que han recuperado un estatus de recuperación. 496 personas se encuentran en estado de hospitalización. Los que están en cuidados intensivos son 213 personas, con un rango de edad desde los 24 años hasta los 91 años. Con respecto a los fallecimientos, todos muy lamentables, el domingo fueron 13 fallecimientos, hoy se reportan 19 fallecimientos. Alcanzamos un total de 510 personas que han perdido su vida y sus familiares han perdido su compañía, sus personas allegadas relacionadas con el COVID-19. Nuestro más sentido pésame a todas esas personas que han perdido a alguien o han pasado por momentos difíciles en medio de esta pandemia. Es una cifra ya considerable dentro de todo lo que es, muy considerable, de todo lo que es la mortalidad a nivel nacional. Tenemos 195 mujeres, 315 hombres, con edades que van desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 177 adultos y 333 adultos, personas mayores. Quería referirme con respecto al uso de mascarillas. Estamos en un momento de transmisión comunitaria. Ha venido incrementándose la cantidad de casos de internamientos. Y como lo hemos dicho antes, la mascarilla es un medio que nos ayuda a ser solidarios, especialmente con los demás. Si todos usamos mascarillas, si todos usamos el cubrebocas correctamente, se disminuye importantemente la posibilidad de transmisión. Pero si alguien falla en usarlo en un recinto especialmente cerrado, ya está vulnerando ese escudo, esa protección de las personas que estén en ese recinto. Recordemos que a partir del 9 de septiembre vamos a poner como obligatorio el uso del cubrebocas, como este que estoy utilizando. Pero es muy importante porque tenemos diferentes opciones. Están como este, por ejemplo, o este otro, que son reutilizables, que se pueden lavar varias veces. Recordemos que para lavarlos ya hay indicaciones de que tiene que ser, ojalá, en una olla, un recipiente con agua tirando a caliente, no muy caliente, porque si no también les puede hacer un daño a la fábrica, con jabón, y ojalá tenderla al sol. Ahí, dependiendo del material con que estén hechas, las mascarillas pueden ser usadas varias veces. Pero también es importante porque recordemos que las mascarillas no son para usarlas todo el día. Conforme yo hablo, estoy hablando y tengo mi mascarilla, las gotitas de saliva que generalmente salen al aire se quedan atrapadas en la mascarilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al estar uno hablando y hablando y hablando y respirando, esas gotitas empiezan a acumularse tanto que llega un momento en que la mascarilla ya está tan humedecida que no retiene las gotitas, ya hay escape hacia el exterior. Además de que cuando eso ocurre también puede haber mucha irritación en la piel, personas especialmente que tienen problemas cutáneos se pueden ver exacerbados sus problemas por no cambiarla a tiempo. Entonces, también para que tengamos en cuenta que las mascarillas hay que estarlas cambiando cada 3, 4, 5 horas, dependiendo del uso, no son para utilizar la misma mascarilla todo el día. También están estas otras que son las quirúrgicas, que recordemos que estas generalmente las usa el personal de salud. Es cierto que la gente pues también puede utilizarlas, pero lo ideal es que busquemos ojalá opciones
reutilizables como esta o como las que, la que yo ando puesta, pero también se pueden usar por parte de la población. Las caretas que se han venido utilizando como una alternativa a las mascarillas ya van a ser complementarias e ideales. Recordemos que el virus, y lo hemos dicho múltiples veces, se transmite y puede ingresar al cuerpo a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Entonces, cuando yo me pongo una careta, estoy dándole una protección adicional, especialmente a los ojos. Porque los ojos, pues, obviamente con un cubrebocas, siempre quedan expuestos en la mayoría de las veces. Entonces, complementariamente, es importante considerarlo y que también las caretas hay que estarlas limpiando, ¿verdad?, con cierta frecuencia para que no acumulen las gotitas de saliva. Hay otras mascarillas como esta que no se recomiendan. Estas tienen válvulas, ustedes ven aquí estos puntitos, no sé si los logran ver, acá y acá. Son válvulas que permiten un mayor confort a la hora de usarlas, pero lo que hacen es que siempre las gotitas de saliva van hacia el exterior. Lo que protegen es más bien el ingreso, pero al exterior, o sea, las personas que están en ese recinto, el que esté usando una mascarilla como estas, prácticamente es como casi que si no estuviera usándola, o muy, muy poca la protección que le está dando a las demás personas. Entonces, incluso si son con estas válvulas de exhalación, que como les digo, posiblemente la gente que se las ponga siente que puede respirar mejor, están en realidad infectando, si tienen el virus, a las personas que están alrededor. Entonces, estas mascarillas que tienen válvulas de exhalación no deben ser utilizadas. Es mejor utilizar este otro tipo de mascarillas. También voy a hacer ejemplos de cómo es que yo y las personal de salud y las autoridades vemos un constante uso en un sector de la población que es inadecuado de las mascarillas. Voy a hacer una demostración, por ejemplo, de cosas que no deben ocurrir. Esto es como cuando uno anda con un suéter, ¿verdad? O sea, recordemos cuando las mamás, ¿verdad?, le decían a uno, póngase el suéter porque si no se va a resfriar. Pero si usted lo anda guindado en la cintura, no le va a hacer nada. Si usted lo anda apenas puesto un poquitito, no le va a proteger poco. Las mascarillas es igual, hay que saber cómo utilizarlas. Entonces, hay gente que ha usado las mascarillas y las sigue utilizando de forma inadecuada, las andan como guindando, y voy a hacer una demostración. No voy a hablar cuando las tenga en la posición inadecuada. Por ejemplo, esas son posiciones que no son correctas. La mascarilla tiene que tapar la nariz. Ese es uno de los principales barreras que tenemos que proteger, la nariz, además de la boca. Si una persona la anda con debajo de la nariz, ya está mal utilizada. Igual hay gente que ya siente como incómodo y entonces de repente la empiezan a usar guindada aquí en el cuello o aquí arriba, ¿verdad? Como que en el cuello, como que si fuera más bien las amígdalas, las que están transmitiendo el virus, o arriba como que si fuera que el virus se transmite por la frente, ¿verdad? Entonces, absolutamente esas son posiciones incorrectas y que por favor, o sea, esto es muy responsable. Si estamos usando una mascarilla, la idea es que la utilicemos bien, porque eso va a ayudar a que los contagios disminuyan. También quería referirme a que esto en realidad es complementario a las demás medidas. Y disculpen que se me haya desajustado un poco, voy a tratar de... Eso es complementario al distanciamiento. En el Día de la Madre me he dado cuenta de casos cercanos que se infectó o la mamá o se infectó el hijo por haber roto la burbuja social, que no las veían hace mucho tiempo y de repente rompen la burbuja y se infectaron. Y así pasa, hay cosas que uno ve que siguen ocurriendo de rompimiento de las burbujas que es muy lamentable. También quería referirme al lavado de manos frecuente. Personas que tienen, por ejemplo, problemas de asma, pueden usar las mascarillas, siempre y cuando no estén con una crisis y están compensados, pueden usarlas. Menores de 2 años no se recomienda. Así que seamos muy conscientes que el lavado de manos, que el distanciamiento, que el no salir de la casa si está resfriado, se convierten en los pilares fundamentales porque estamos en el mes, posiblemente uno de los más complicados que hemos tenido.
Y es cierto que hemos hablado mucho de que la responsabilidad tiene que ser compartida con las municipalidades y con las cámaras, pero hay una responsabilidad de cada ciudadano que nadie más la puede asumir. Así que hacemos ese llamado a redoblar. Estamos en medio de la pandemia. Yo sé que mucha gente ya está cansada y quieren que esto se desaparezca. Pues lamentablemente no es así. Está ahí el virus. Vean la cantidad de personas que fallecieron al último corte. 18 personas, 19 personas, una cifra muy alta. 13 al día de ayer. Y todos los días vemos lamentablemente esta situación. Esto no es ningún invento, es una realidad. Ya Estados Unidos lo reportó. En Estados Unidos es la tercera causa de muerte. Para que ustedes vean que esto es muy serio. Y en Costa Rica va ascendiendo lugares. También quiero referirme al proyecto de ley que modifica la restricción vehicular sanitaria. Por favor, le pido a los señores diputados, a las señoras diputadas, que no debiliten una de las pocas opciones que tenemos para desincentivar la movilización. Entre más movilización tengamos, más contagios van a ocurrir. En realidad, en esto tenemos pocas herramientas para tratar de influir, y mucha gente dice, es que no ha sido exitosa. Si no hubiéramos tenido esta restricción, las cifras que estaríamos manejando en estos momentos serían inmanejables, de personas contagiadas y de personas en cuidados intensivos. Así que, por favor, hago ese llamado a los señores y señoras diputadas a que de las pocas cosas que podemos utilizar para desincentivar movilizaciones que no son necesarias, recordemos que la opción de trabajo ha estado habilitada desde el inicio, con una carta. Ninguna persona puede decir que por la restricción vehicular no se le ha dejado o no se le ha permitido trabajar. También quiero referirme a que esto es una carrera de resistencia. Yo sé que a mí no me gusta hacer los símiles, pero en realidad es como un partido o una carrera. Y de repente el equipo ya bajó su rendimiento, ya se ven cansados, y eso hace que se pierda el partido, eso hace que la carrera de resistencia se pierda también. Así que hago ese llamado, por favor, a que seamos conscientes de que es un año completamente inusual, de que este virus está provocando una mortalidad muy importante en el mundo y en Costa Rica, y que no queremos definitivamente que esto colapse los servicios. No queremos que la gente empiece a morirse por otras causas que ocupan UCI y que no pueden ser atendidas porque todos los pacientes de COVID están internados, los que requieren atención porque están con un cuadro grave. Y esto me lleva también al ejemplo de lo que sucedió en Limón el fin de semana, con las imágenes que mostraban aglomeración de personas. Y yo no quiero tampoco juzgar a nadie, pero cuando uno ve esos escenarios, y no pueden escudarse en decir que es que tienen poquitos casos, así es como empiezan las epidemias, rompiendo en esa forma masiva burbujas sociales. Se les puede complicar rápidamente el escenario a las personas que estuvieron ahí, e incluso que son de otras provincias que tienen relación con ellos. Así que de verdad el llamado es para que no claudiquemos, para que no bajemos la guardia. Estamos teniendo muchos pacientes en UCI, muchos pacientes fallecidos, y mucho radica en la responsabilidad, en actividad, ahora que se acerca el 15 de septiembre, en esa actividad patriótica y cívica que nos demanda un enemigo que es común a todos. Es un virus que no estamos viendo, pero que sí estamos viendo el impacto en los servicios de salud, estamos viendo el impacto en las funerarias. Así que, por favor, redoblemos esa responsabilidad, seamos conscientes que aunque queramos desfallecer en nuestros intentos de cuidarnos todos y todas, no lo hagamos. Este es el mejor momento que tenemos en la historia de Costa Rica para demostrar el cuidado que podemos darnos entre todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud por reiterarnos estas medidas sanitarias tan importantes para cuidarnos todos y todos. Escucharemos al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos detallará los avances en aplicación del suero equino como tratamiento contra la COVID-19. Muy buenas tardes, don Román. Muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor Daniel Salas, nuestro ministro de Salud, y a todos los que nos están siguiendo en esta conferencia de prensa. Hoy quisiera informar de una iniciativa que podría ser de alto impacto en el manejo de los pacientes COVID-19 en nuestros hospitales.
Hoy lunes 17 de septiembre se inició la aplicación de los anticuerpos equinos a los primeros pacientes COVID-19 en 3 de nuestros hospitales. Este es un estudio clínico de investigación que va a incorporar 26 pacientes hospitalizados en 4 centros, que van a ser el Hospital México, el Hospital Calderón Guardia, el Hospital San Juan de Dios y SEACO. Hoy se inició la aplicación con 4 pacientes, 2 hombres y 2 mujeres, de edades 43, 60, 66 y 77, con la aplicación de este tratamiento desarrollado conjuntamente entre la Universidad de Costa Rica, por medio del Instituto Clodomiro Picado, y la Caja Costarricense de Seguro Social. El tratamiento es una mezcla de anticuerpos equinos de caballo que están dirigidos a diferentes puntos del virus para tratar de frenarlo antes de que genere secuelas o consecuencias para la salud de los pacientes. Tiene 2 objetivos. Uno es bajar la mortalidad de los pacientes que tienen esta enfermedad, y la otra es tratar de rotar las camas en los hospitales más rápidamente mediante una recuperación más expedita en los hospitales y que los pacientes que ingresan en un estado moderado no evolucionen a un estado crítico que requiera de una cama de cuidados intensivos. O sea, que se queden en las camas moderadas y que de ahí salgan del hospital. Es un estudio que tiene como título Estudio Clínico Aleatorizado, Controlado, Doble Ciego, Multicéntrico, para comparar la eficacia y seguridad de la administración de 2 formulaciones de inmunoglobulinas equinas anti-SARS-CoV-2, S y M, en pacientes hospitalizados con COVID-19. Básicamente, lo que se busca con este estudio clínico es comparar la eficacia y la seguridad de 2 diferentes formulaciones de estos anticuerpos. Una que tiene anticuerpos dirigidos a un solo objetivo, una sola proteína en la superficie del virus, y la otra formulación que tiene anticuerpos dirigidos a 4 objetivos o 4 diferentes proteínas del virus SARS-CoV-2. Los hospitales tienen investigadores. Hay un investigador principal que es el que lidera todo el estudio, que es el doctor Alfredo Sanabria Castro. Y luego en cada centro hay subinvestigadores. En el SEACO está el doctor Alonso Acuña Feoli. En el San Juan de Dios están los doctores Mario Cibaja Campos, el doctor Juan Ignacio Sileski y la doctora Anne Echeverry Macadles. En el Hospital México, el doctor Henry Chi-Hong Chang Cheng. Y en el Calderón Guardia, el doctor José Pablo Madrigal Rojas. Además de estos investigadores, hay 10 médicos generales involucrados en el estudio, que son coordinadores clínicos que acompañan en la toma de muestras, en la aplicación de los sueros y básicamente en asegurar que todos los requisitos del protocolo se cumplan. El protocolo cumplió y pasó todas las normas regulatorias que se requieren para un estudio clínico. Es un estudio fase 2 y se da justamente 6 meses después del primer caso que se diagnosticó en Costa Rica. O sea, el 6 de marzo fue que se diagnosticó el primer caso y hoy, 7 de septiembre, se está aplicando el tratamiento ya en pacientes. Aunque el estudio realmente empezó ayer con la toma del consentimiento de los pacientes y la toma de la primera muestra, que le llaman la muestra cero, que es una muestra que busca medir la carga viral antes de la aplicación de estos anticuerpos para ver en qué nivel estaba el virus antes de la aplicación del tratamiento. Este tratamiento no sustituye la vacuna. Lo que busca es, de nuevo, esos 2 objetivos, una recuperación más rápida y que los pacientes no evolucionen a necesitar de cuidados intensivos
y por otro lado, globalmente, bajar la mortalidad de los pacientes hospitalizados. Y estamos hablando de pacientes hospitalizados, porque esto es un tratamiento que se aplica de forma intravenosa, o sea, se aplica dentro de un hospital. Entonces, no vamos a evitar las hospitalizaciones, porque esto no se está aplicando en el contexto ambulatorio. No estamos yendo a las casas a aplicar de forma intravenosa este tratamiento, sino que son pacientes que ingresan a los hospitales y ahí se les toma el consentimiento, si están de acuerdo en participar en el estudio, y se les aplica el tratamiento. No es plasma, es diferente a la estrategia de plasma convaleciente, que es plasma tomado de pacientes recuperados, sino que esto es, son anticuerpos generados a base de las reacciones inmunológicas de caballos por parte del Instituto Clodomiro Picado. Y tienen una gran experiencia en la aplicación y desarrollo de estos tratamientos en el contexto de otro tipo de patología, que son las mordeduras de serpientes. El Clodomiro Picado tiene 50 años de experiencia en el desarrollo y la investigación de sueros antiofídicos. Como habíamos anunciado antes, en el laboratorio se ha demostrado que estos anticuerpos de caballo son muy potentes para neutralizar el virus in vitro. Esto se demostró en la Universidad de George Mason en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, donde tienen un laboratorio bioseguridad nivel 3, con la cual podían hacer este tipo de estudios, y demostró la alta potencia de estos anticuerpos. Y hoy es el primer día que vamos a comenzar estos tratamientos y pronto esperamos tener resultados de la eficacia en frenar el virus a tiempo antes de que evolucionen las consecuencias que genera el virus. Así que es realmente un momento de optimismo, pero nos guiará siempre la evidencia científica de cuál es la eficacia real de estos productos y su seguridad. Quiero también informar de otro tema, que es que la caja ya inició con las notificaciones de las órdenes sanitarias de personas que están en un centro de salud de la caja. Esto se hace por medio del EDUS, o sea, ya se generó una aplicación del EDUS, el Expediente Digital Único en Salud, con lo cual una persona que tiene síntomas, que es un caso sospechoso o podría ser hasta confirmado en ese momento, se le puede generar la orden sanitaria ahí mismo en el centro. Ya se capacitaron a más de 200 personas en el uso de esta aplicación. Y al paciente se le da la opción de recibir esa notificación con un archivo PDF por medio de correo electrónico o que se le imprima ahí mismo en el centro de salud y se lo lleve físicamente. El formulario o el documento, ya sea virtual o físico, tiene un número único para verificar la autenticidad de la orden sanitaria con la cual la persona puede confirmarla y usarla también para efectos de enseñársela pues a su patrono si es necesario. Y si tuviera alguna duda o pregunta al ver de esto, puede llamar al teléfono 1322 para hacer cualquier consulta respecto a estas órdenes sanitarias notificadas por la caja, aunque son emitidas por el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Iniciamos con las preguntas de los medios de comunicación y periodistas que nos acompañan aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Don Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com, su consulta, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes, don Román. Mis primeras consultas para don Daniel. Don Daniel, usted acaba de decir de que estamos pasando por el mes más complicado quizá a lo largo de estos 6 meses de alerta sanitaria. Según las valoraciones de ustedes, ¿en qué momento puede empezar a verse un respiro para el país a partir de las siguientes semanas dentro del crecimiento tan vertiginoso que se ha tenido
de casos, contagios, fallecimientos y lo que se está viviendo. Segundo, usted ha insistido mucho en el uso de la mascarilla a partir del próximo 9 de septiembre y que se viene a desgastar en el uso diario. Mi pregunta ante inquietudes, sobre todo en redes, de cómo van a ser familias enteras con la adquisición continua de mascarillas que tienen su costo básico y para llegar a mantenerlas a lo largo de una semana, un mes, y hasta dónde el gobierno no está valorando alguna posibilidad de asistencia, sobre todo a sectores más vulnerables y poco pues propensos a estar gastando diariamente en este tipo de mascarillas. Y tercero, dentro de las cifras que usted está brindando, más allá de los datos oficiales, ¿hasta dónde ustedes consideran, y esta pregunta también pues para don Román, creen que se puede estar dando una cifra negra, una cifra oculta de casos de contagios sin que el país y sin que el sistema los esté captando por el tema de la intrazabilidad que ustedes tienen y que han reconocido hasta el momento? Don Román, para usted, de las estos experimentos, estas pruebas que se arrancan con el suero de quinos, en el caso de las pruebas de plasma de pacientes recuperados, ¿es algo que ya se vaya a tener con la, digamos, en consonancia, en coincidencia con esta prueba que se está anunciando usted? Eso sería. Si gusta, iniciamos con el señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas, y de seguido el doctor Román Macaya. Sí, don Edgar, gracias por las preguntas. Con respecto a la primera que usted indicaba, el respiro para el país, ¿en cuándo se podría dar con respecto a las transmisiones? Son muy variables. Sabemos que la transmisión que se ha venido dando en estos momentos ha sido muy importante. También ha sido en lugares densamente poblados, en lugares en donde muchas veces las condiciones tal vez para hacer los aislamientos no son las mejores. Y eso pues complica. A la cantidad de personas que se han venido infectando, pues es normal que ya no se vuelvan a infectar los que ya se infectaron. Pero si vemos las cifras, todavía queda mucho contingente sin haber enfermado. Entonces todavía estamos en un momento crítico y yo, pues aquí va a depender mucho también de la respuesta de la población. Si la gente sigue comportándose de una manera ya cansada, desgastada, que le toman indiferencia a la pandemia, pues el escenario se puede prolongar hasta final de año perfectamente. Si existe una capacidad mucho más responsable, porque con las cifras que se están manejando de casos, que sabemos que no todos se captan, y ahí voy a otra pregunta que usted planteaba, hay muchos casos que por ser asintomáticos o porque simplemente la persona no dijo que había estado en contacto cercano con fulanito de tal y esa persona tuvo síntomas muy leves y responsablemente tal vez fue a trabajar o fue a algún lugar público y contagió a muchos más. Entonces, estamos en un punto en que es difícil hacer esa trazabilidad, tomando en cuenta que no todos los casos se logran captar y no todos los casos son sintomáticos, como más de un 20% que pueden ser asintomáticos. Entonces, si hay una responsabilidad de las personas, de las cámaras, de las municipalidades, de todos, de aplicar lo que tenemos que aplicar, lo que ya sabemos, porque lo hemos dicho muchas veces reiteradas, podemos hacer que en cuestión de un mes y medio el pico ya empiece a bajar. Cosa contraria, esto va a seguir por mucho más tiempo. Y con respecto a lo del asunto de las mascarillas, ya lo hemos dicho desde un inicio, también eso es un asunto de responsabilidad propia de cada persona. También hemos dicho de la economía que representa poder diseñarlas en la casa. Recordemos que se ocupan dos capas al menos, ¿verdad? Una de algodón y otra antifluidos, que la de algodón justamente va hacia adentro. Y eso pues, especialmente para que las personas puedan también diseñarlas, y eso es una economía enorme. Y aquí es un asunto de, como le digo, posiblemente nunca antes visto, nunca antes experimentado, y que estamos seguros que las mascarillas es un complemento, es una medida importante, pero que no puede reemplazar el hecho de que alguien enfermo salga de su casa y vaya a contagiar a otras personas. No puede reemplazar el hecho de que la apertura económica se confunda con apertura social y empezamos a ver que las playas se abarrotan y que hay restaurantes que llaman y dicen aquí no cabe ni un alma. Cuando empezamos a ver esas cosas,
Entonces, lamentablemente, uno se da cuenta que hay personas que están viviendo en otra dimensión, en donde no hay virus, en donde no hay pandemia. Estamos en media pandemia, estamos en la situación, como decía yo, más aguda a nivel país y que demanda el más alto grado de responsabilidad de cada quien. Gracias al doctor Salas. Doctor Macaya, su respuesta. Sí, con respecto a el tratamiento con plasma convaleciente versus este nuevo tratamiento que inicia hoy de los anticuerpos de caballo. Son diferentes los esquemas bajo los cuales se tratan los pacientes. En el caso de el plasma convaleciente, que es básicamente tomar plasma de un paciente recuperado y aplicarle eso directamente a un paciente con el virus activo, con la esperanza de que los anticuerpos que generó el primer paciente ya recuperado le ayuden al segundo a recuperarse más rápido. Eso es algo que se hace bajo una sombrilla de uso compasional, que es básicamente darle la potestad al médico tratante que a su mejor criterio le aplique el plasma si considera que eso va a beneficiar al paciente. Pero no es un estudio de investigación clínica. Y puede haber diferencias en la potencia del plasma de un paciente versus otro paciente. Un paciente podría haber sido casi asintomático, otro tal vez tuvo síntomas graves, los dos se recuperaron. Tal vez los anticuerpos de uno versus el otro son más potentes o menos potentes. Entonces no hay un estándar de potencia de plasma que se le aplica a cada paciente. En el caso del estudio que inició con sus primeros tratamientos hoy, sí hay una muchísimo mayor rigurosidad porque es parte de un estudio de investigación clínica, donde entra un comité ético científico, que es el comité central de la caja, está el CONIS, que es el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, del Ministerio de Salud, que están supervisando esto, pero además el tratamiento está totalmente estandarizado. A cada paciente que se le aplican estos anticuerpos de caballo, se le va a aplicar un solo frasco. Y ese frasco ya se conoce cuál es la potencia neutralizadora del virus que tiene. Entonces, cada paciente nuevo va a tener una dosis estándar y se va a monitorear la evolución de cada paciente de una forma mucho más rigurosa que si fuera un uso compasional. Con esto quiero también hacer una petición, que es las personas que han considerado la posibilidad de donar plasma, personas ya recuperadas por COVID-19 que quieran donar plasma, por favor háganlo. Nosotros necesitamos mucho más plasma convaleciente y con la ola de nuevos casos que tenemos, donde estamos casi de 1,000 en 1,000 por día, hay mucho más demanda por plasma convaleciente de lo que hay oferta. Entonces necesitamos más donantes de plasma convaleciente. Habiendo dicho eso, esperamos tener en pocas semanas resultados concretos de esta investigación clínica con los anticuerpos de caballo, porque esto al ser una enfermedad aguda, vamos a poder ver cómo evolucionaron estos casos de estos pacientes muy rápido. Esto no es un cáncer donde vamos a ver cuál es la sobrevida en 5 años, sino que en pocas semanas vamos a saber con qué velocidad se recuperaron o no, y si tuvieron algunas secuelas o eventos adversos por parte de, o a causa de la aplicación de estos anticuerpos. Entonces, estamos optimistas de este nuevo tratamiento, pero es investigación, vamos a guiarnos por la evidencia científica en la aplicación de esto a futuro. En el interín, ocupamos todo el plasma convaleciente que podamos recibir de donantes.
Muchísimas gracias al doctor Román Macaya. Continuamos con la consulta de Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Le escuchamos, Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos, don Daniel. Primero, si podemos revisar, el tema del rastro epidemiológico ha sido de los más criticados o los más analizados por expertos independientes. Queríamos preguntarle, a la fecha en que estamos, ya después de 6 meses, ¿en cuánto está el rastro epidemiológico oficialmente en el país, sobre todo después de los esfuerzos que hicimos hace un par de meses, tal vez para volver a retomarlo? ¿Y qué postura hay para darle seguimiento, por ejemplo, con plataformas electrónicas como las que ha presentado Google y que ya están teniendo éxito en otros países? Y si podemos referirnos al tema de la letalidad y la mortalidad, siguen siendo estadísticas muy positivas dentro de lo que cabe con respecto a los a otros países de la zona. ¿Qué elemento han encontrado ustedes desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista profesional, para que Costa Rica mantenga este récord positivo? Y don Román, si podemos precisar sobre el tema del plasma convaleciente, a raíz de las críticas que hace el FDA la semana anterior, ¿qué tan diferente es ese sistema que analizó el FDA al que usamos en Costa Rica? Y si se ha hecho algún ajuste para seguirlo aplicando sin ningún problema acá en el país. Y si podemos profundizar, si la empresa privada puede aplicarlo, la medicina privada puede aplicar este tratamiento o si hay alguna regulación en esa materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Tomás Gómez del medio digital El Observador. Gracias. Gracias, Tomás, por las preguntas. Con respecto al rastro epidemiológico en medio de un escenario como el que tenemos de transmisión comunitaria, con respecto a los casos que salen positivos, y en esto agradecemos enormemente la gestión que ha hecho la Caja Costarricense de Seguro Social para poder contar con la orden sanitaria para todas las personas que son muestreadas en los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya saldrían con una orden sanitaria emitida. Esto es un apoyo enorme para todas las labores de trabajo comunitario y de salud pública que está haciendo el país. Y con respecto a los casos positivos, hemos ido recuperando, no tengo el porcentaje exacto, pero sí se ha ido recuperando bastante la cantidad de casos trazados, los positivos. Pero recordemos que cada caso positivo, con la cantidad que estamos hablando de 1,000 personas, multiplíquelo por 5 a 10 o incluso un poco más contactos directos. Entonces, por día, la cantidad de contactos directos para poder darle seguimiento y la oportunidad en la orden sanitaria rebasa cualquier sistema, incluso por más que tengamos un refuerzo de personal. Entonces, ahí es donde, como indicamos, también tiene que haber, pues obviamente, un asunto de responsabilidad de cada persona. Entre menos rompamos burbujas sociales, menos vamos a tener contactos directos. O sea, cuando a esas alturas a mí me dicen que un contacto, que una persona positiva tuvo 15 contactos o 20 contactos directos, uno dice, pero entonces, ¿en qué ha estado todo este tiempo, verdad? Y las plataformas electrónicas ya hemos ido avanzando para poder implementar. Lo que pasa es que también en esto ha ido algunas personas que apoyan y dicen esto va a ser un éxito o ha sido un éxito, otros han criticado normalmente que no ha apoyado mayormente. Recordemos que esto va a ser voluntario y que esto va a depender mucho también justamente de que las personas estén pues dispuestas a utilizarlos. Pero ya hemos ido avanzando en una solución que nos permita dar un apoyo complementario para la parte de trazabilidad de contactos y ya muy pronto esperamos, antes de que termine este mes, tenerla en implementación. Con respecto a la letalidad y el balance que usted menciona, pues yo creo que aquí definitivamente un factor que ha ayudado mucho ha sido pues que la mayoría de la población ha estado respondiendo satisfactoriamente a todas las medidas. Yo cuando aquí trato de decirle a la gente, ¿verdad?, que no se ha matriculado, que entra en una negación, que no hay pandemia y que no existe esto y que no quieren aplicar medidas, en realidad estoy hablándole a la gran minoría de la población, pero esa gran minoría lamentablemente expone a muchas otras personas. Yo creo que aquí el balance ha sido, pues hay un acatamiento que se ha venido también, pues a cierto punto ya estresando, ¿verdad? Se ha venido desgastando, pero todavía la mayoría de la población entiende que está aquí en juego la vida de muchas personas, personas cercanas o la vida misma de ellos. Y también no podemos jamás negar el excelente sistema de salud, de atención directa que tenemos a nivel público, en donde tenemos profesionales del más alto nivel, en la Caja Costarricense de Seguro Social, que tenemos una red hospitalaria, y ahí el doctor Macaya se puede extender, que cubre todo el país con sistemas ágiles de transporte y de acceso, y que, como ustedes ven, ya con el apoyo del Clodomiro Picado, estamos haciendo un estudio de primer mundo en Costa Rica, que es parte de todo lo que hemos venido avanzando, ¿verdad?, ampliando la capacidad instalada, buscando cuál es la mejor evidencia de los tratamientos que se pueden utilizar
y siendo lo más responsables desde el punto de vista de aplicación de todas las herramientas que podemos para atender a las personas que llegan a los servicios de salud. Gracias. Doctor Román Macaya, le escuchamos. Sí, con respecto a sus dos preguntas, primero, si se ha hecho algún tipo de ajuste en la aplicación del plasma convaleciente, la respuesta es no, se sigue aplicando bajo esta sombrilla de uso compasional o compasivo para básicamente darle al médico tratante la potestad de aplicarlo a su mejor criterio de lo que a él. El enfoque principal es el beneficio del paciente. Entonces, se le dan las herramientas al médico para que decida qué es lo que mejor considera que sea de beneficio para el paciente. En cuanto a si la empresa privada podría aplicar plasma convaleciente en un centro privado, no hay ningún impedimento a eso. Tienen que nada más tener, obviamente, el plasma disponible. Pero eso se puede aplicar en cualquier centro que tenga las capacidades. Quisiera mencionar que la aplicación de plasma convaleciente no es algo totalmente nuevo. Esto se ha hecho muchas veces en la historia, en muchos países, incluyendo Costa Rica. Y lo que se hace es un control de calidad de esa plasma para que no hayan otros patógenos contagiosos dentro de ese plasma que se va a dar a un paciente nuevo, pero hasta el momento lo que se ha visto en los ya varios cientos de pacientes que se han tratado es que no ha habido eventos adversos importantes, así que no pareciera tener un problema de seguridad. Y en cuanto a la eficacia, probablemente es variable dependiendo tanto del donante del plasma, que tan potentes eran esos anticuerpos, como del receptor de ese plasma, en qué estado está. No es lo mismo aplicarlo a un paciente que está recién ingresado a un hospital y está, digamos, suficientemente grave para estar en el hospital, pero no crítico, a un paciente que ya está entrando en una UCI, ¿verdad? Entre más temprano probablemente es mejor. Y nada más para estar claros, al ser uso compasional, tiene que haber un consentimiento informado del paciente. El paciente tiene que conocer todos los riesgos y aceptar el tratamiento. Sí, hay un consentimiento que toma el médico y él tiene la investidura para tomar ese consentimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su consulta. Tomás Gómez del Observador. Tenemos dos consultas de medios regionales, una para el doctor Salas y una para el doctor Macaya. Iniciamos con la del doctor Salas por parte del medio de comunicación Mundo Escazú. Dada la enorme cantidad de casos positivos y el colapso de las áreas rectoras, ¿se ha considerado cambiar la estrategia de notificación de órdenes sanitarias, de forma individual, doctor Salas? Sí, recordemos que legalmente la orden sanitaria tiene que ser o es un documento que tiene que darse de forma personal para que pueda responder ante la ley. Yo no puedo responsabilizar a una comunidad entera o un distrito entero con una sola orden sanitaria. Siempre tiene que estar esa figura de emitirla individualmente. Y yo quiero aquí agregar, dentro de lo que hemos hablado, y yo sé que también lo hemos dicho varias veces, pero sigue siendo central. Veo que siguen habiendo muchas reuniones presenciales. Y hemos dicho que si por un asunto de fuerza mayor, porque ya no se encontró la forma de que no se hiciera presencial, tiene que buscarse espacios sumamente abiertos, con buena circulación de aire y que duren lo menos posible. Yo sé que hay personas que les gusta que las reuniones duren mucho, ¿verdad? Que duren 2-3 horas, porque eso como que demuestra que se tocaron muchos temas. Tenemos que ser muy, muy sucintos, muy al grano, muy puntuales. Cuando tiene que hacerse una reunión presencial, lo ideal es que sea virtual, y hay muchas herramientas aquí. Nadie casi que puede decir que no tiene acceso a una herramienta para hacer reuniones virtuales. Y también el teletrabajo, tanto en empresa privada como en el sector público, todo lo que pueda ser teletrabajable, por favor, hagamos el esfuerzo, repasemos, veamos cómo podemos habilitar el teletrabajo al máximo, porque estamos hablando de que en estos momentos, con la cantidad de transmisión que existe, tenemos que buscar siempre las formas de minimizar, de llevar al mínimo posible todos esos riesgos que se pueden dar para los contagios. Gracias, doctor Salas. Doctor Macaya, el medio regional Acontecer Herediano.
¿Han contemplado la atención presencial de pacientes con patologías y citas de control de VAIS o clínicas? Ya que hay varias personas que nos han comentado tener problemas o síntomas de diabetes e hipertensión y no han podido ser atendidos presencialmente solo por llamadas. ¿Se está valorando esta atención de manera personal, doctor Macaya? Bueno, empiezo abordando esta consulta de la siguiente manera. Primero, todas las emergencias se atienden. O sea, una emergencia con o sin pandemia hay que atenderla. Entonces, si hay un problema serio, si hay una situación de emergencia, por favor acudan a un centro de salud que tenga servicios de emergencia para que los atiendan. Luego hay toda una serie de consultas que hay que continuar a pesar de la pandemia. Estamos hablando de radioterapia, quimioterapia, toda clase de procedimientos y de consulta que no se puede frenar por la situación de la salud del paciente. Ahora, en cuanto a lo que no es una emergencia, pero es un seguimiento de rutina, como por ejemplo el seguimiento para pacientes hipertensos o diabéticos, en esas situaciones se trata de aplicar la teleconsulta en la medida de lo posible, de estarle dando seguimiento a la distancia, que el paciente no esté expuesto a los riesgos de entrar en contagio por COVID-19 acudiendo a un centro de salud. Precisamente la hipertensión y la diabetes, junto con la obesidad, fumado, son factores de riesgo muy importantes por COVID-19. O sea, la persona que tenga esos factores de riesgo, y especialmente si tiene las dos, tiene una muy alta probabilidad de que se complique mucho su enfermedad y que termine hospitalizado o hasta en una UCI. Entonces, tratamos de poder administrarle su patología crónica a la distancia, pero de nuevo, si hay una emergencia, se atiende. También hay que señalar algo, hay muchas citas que se pierden porque la persona no acude a la cita. Tal vez da por un hecho que tengo una cita, seguro no me van a atender o estamos en pandemia, tal vez hay temor también y muchas citas se pierden. Entonces, si tiene una cita, por favor, no la pierda, acuda a la cita y si no, se le va a tratar de atender de forma de teleconsulta, telemedicina y todo lo que se pueda hacer a remoto por su propio bien, para tratar de minimizar el riesgo, especialmente de personas que tienen factores de riesgo que se pueden degenerar rápidamente con COVID. Muchísimas gracias al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias al doctor Salas, ministro de Salud. Muchas gracias a usted por mantenerse informado. Por favor, a cuidarnos todos y todas. Muy buenas tardes.